Fernando, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Amigos, como cada jueves, saludándolo aquí en su espacio, ¿cómo se hace? Pues me da muchísimo gusto saludarles. Hoy les voy a platicar del día 15 de marzo. El día 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Consumidor y este año hace referencia al desbloqueo telefónico. Se pretende sumar esfuerzos para que las compañías telefónicas hagan el desbloqueo de los equipos para poder ser utilizados en otras compañías. Y bueno, aquí yo les comento, si usted tiene algún problema como consumidor, ¿cómo le hace? ¿A dónde debe acudir si tiene algún problema? Pues yo se lo comento. Existe la Procuraduría Federal del Consumidor. Aquí en nuestro estado tenemos una delegación de la Profeco. Es importante que usted tome nota. Si tiene algún problema, debe de acudir ante ella con su identificación, su recibo o factura, la garantía y cualquier otro documento que acredite esta relación entre el consumidor y el proveedor. ¿Por qué? Porque la Procuraduría nos va a apoyar con un procedimiento conciliatorio. Ella va a actuar como un árbitro en donde va a tratar, su objetivo es que lleguemos a algún arreglo entre estas partes. Posterior a ello, se puede hacer algún documento con carácter ejecutivo. En el caso de que el proveedor no cumpla, se puede proceder ya por la vía judicial. Entonces, es importante que usted tome nota de esto y que sepa que todos sus derechos de consumidor se contemplan dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Espero que le sea de utilidad. Y yo quiero comentarles, si tiene usted alguna sugerencia, yo estoy atenta a las mismas, y lo invito a que me siga en el Twitter, @Mariela, tu amiga. Esto es todo por hoy. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Y no se olvide, yo soy Mariela, tu amiga, tu abogada de confianza.